Hello. Hello, good evening. Good evening. How are you doing today? I'm tired. Tired? Yes. A heavy day at work? What? Un día pesado de trabajo. A heavy day at work. Yes. Very, very, very tired. I can imagine. It's usually tired on Tuesday, on Thursday. Today is Thursday. What do you do, Emma? What is your occupation? I don't work. I'm a medical student. You're a student at the medicine. Oh, yeah. Right. Dios mío. Creo que se me nota ahorita un poco el maquillaje y eso. Okay, but no, you don't look bad. You look good as always, but I imagine that you feel tired, but you don't look tired. And the rest of you guys, how are you doing? Did you have a good day? ¿Tienen un buen día, más o menos? Yeah. Okay, I'm happy to hear that. So congratulations, that's your last class. I hope that you have completed your exercise on the platform. Espero que sí hayan completado, ¿verdad? Acuérdense que supuestamente hasta ayer tenían, un día antes de la última conferencia, tenía que estar absolutamente todo completo. Pero pues creo que sigue habilitado ahora, por si tienen algún ejercicio pendiente, traten de terminarlo. ¿Okay? Ayer les mandé un link, no sé si lo vieron. Ese es para que practiquen los verbos irregulares. En ese sitio hay varios ejercicios donde pueden practicar para que pues, no sé si ya les dieron fecha de inicio. Pero pues sería bueno que sigan practicando, ¿verdad? Si de repente descansan una semana o un par de días, no dejen de practicar esos días para que no pierdan el hábito. No sé si completaron estos ejercicios, era solo como just another method to practice. Okay. Do you have any question, any concern before we start? If not, we start. Okay, this is our what we're going to be doing today. We continue here. As we've been practicing the simple past, that is the last topic that we studied. So we studied regular verbs in simple past, irregular verbs, and the past of the verb be. Eso es lo que hemos estado estudiando en esta última sección. So that's to start the review. Para empezar el review, vamos a hacer como un tipo quiz de lo que sería en general pasado simple, lo que estuvimos viendo. And here it is. What are we going to do? We're going to answer these 16 questions. Acuérdense de lo que vimos ayer. Eso es más que todo. Pasado simple, verbos regulares, verbos irregulares, pasado simple con el verbo to be. So, esto es básicamente eso. Vamos a contestar estas 16 preguntas en el cuaderno. Pueden poner solo el número y la letra de la respuesta. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que vamos a responder? Aquí donde están esos tres puntitos, hace falta algo. Hace falta A, B o C. Entonces, donde están los tres puntitos, vamos a ver cuál de estas tres opciones es la que me conviene poner. Dice, my family and I in London when I was young. A, B or C? A. A. Literal A. Ajá, entonces en la 1, solo como ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner number 1, letter A. La letra A es la que mejor completa. Ahí, la respuesta, pues, letra A. Entonces la oración nos quedaría, my family and I lived
In London, when I was young. Yes, iban a ir solo number one, letter A. Number two. Y así van a ir contestando y luego vamos a chequear cómo les fue. You can ask me, I'm here. Pueden preguntar si de repente hay alguna palabra que digan y eso qué significa. Me pueden preguntar. I give you 5 minutes. Four minutes. Teacher. Sí. En la número 10, ¿por qué tiene lots? Lots of. No tendría que tener solo lot, lot of. And that is fine. Si, si dijera a, sí, a lot. Pero si no tiene el a, entonces se utiliza lots. Ah, okay.
Teacher, una pregunta. One, no sé cómo se pronuncia. Wanted, warren. ¿Qué significa? Es como querer en pasado. Wanted. Ajá, wanted. Ok, gracias. How are you doing? Almost done? Almost finished? I finish. Ready. Ready to check. Good. Vamos a ver cómo les fue. Okay, there you have the answers. In number one, the answer is letter A. In number two, the answer is letter C. Number three, letter A. Number four, letter B. Number five, letter B. Number six, letter B. Number seven, letter C. Number eight, letter C. Number nine, letter B. 10A, 11A, 12C, 13B, 14A, 15C, and 16A. Now, grades as percentages. Acuérdense que eran 16 preguntas. Si tuvieron las 16 buenas, es equivalente como si hubieran sacado un 10. Esto no es un examen, es solo como para ver cómo nos hubiera ido. Si tuvieron 15 buenas, es como un 9.4. 14 buenas sería un 8.8. 13 buenas, 8.1. 12 buenas es 7.5. Y de 11 para allá, let's practice more. ¿Cómo les fue? Teacher, ajá. ¿Puede poner la puntuación, por favor, otra vez? La puntuación es esta. No, pues las respuestas para terminarme de calificar. Ahí están las respuestas. ¿Y cómo les fue a los demás? Very good. Excellent. ¿Ah? Terrible. No. So, Joanna, how about you? ¿Cómo le fue? 11. Sí, sí, yeah. Okay, more, pero more practice. Hizo más de la mitad. Es bueno. Y es un tema que, verdad, que es primera vez que veía en el pasado simple. Y esto es práctica. Así es que si les fue del 11 para abajo, no se preocupen, es práctica. Por eso les decían, we need to practice more. Y lo vamos a practicar. Eso sí se va a repetir. Y pues ayer les mandé un enlace para que practicaran verbos irregulares. Y ahí pueden encontrar más ejercicios, como me dijeron que querían practicar. Y eso es práctica. Para aprenderse los verbos irregulares, solo es práctica. Porque sentarse a memorizar listas es como que mejor, más entretenido hacerlo así con un, ajá, como interactivo. Ok, finish. Terminó de calificar. ¿Cómo le fue? Falta mucha práctica. No worries, we're going to practice. Now, do you recognize him? Yes. Yeah, Steve Jobs. Aha. It's Steve Jobs. I do. Yes. It's Steve Jobs. Okay. So we're going to practice the simple past without reading about this man. Okay. We have this reading. Yo no recibí ese enlace, señor.
No fue un enlace, lo mandé en el grupo de WhatsApp. Es la presentación que mandé en el grupo de WhatsApp antes de la clase. ¿Qué era, pues? PowerPoint. Una presentación. Ah, yo pensé que ayer la había mandado. No, si ayer les pregunté qué querían hacer para en base a eso hacer la presentación ahora.